2 de 4. A ver si en el siguiente capítulo consigo 2 más. Está loca, está loca. Esto es gracioso lo de la boca. Otra persona. No conoces tu propia mente. Prácticamente es una completa desconocida. Lo que aseguras no conocer es sencillamente lo que has negado. Has recobrado tus divagaciones. ¿Y qué haces con ellas? Una vez rechazaste mi intento por controlar nuestras vidas a la fuerza. Pero ahora has dejado que otro se ocupe de mi misión. No extrañaré tus tentáculos. Es el ardiente y hediondo aliento y la inquebrantable dedicación de un poderoso, irracional, insensible, diabólico ser. Creo que no. ¿Me darías algo más que una advertencia? La oruga dijo que me ayudarías. Necesitaría una razón mejor para responder que lo que está realmente en juego. Si te niegas, estamos condenados. ¿Condenados? No. Olvidados. Ya has visto una muestra de esa destrucción. Seguro que sí. El tren está intentando destruir toda prueba de tu pasado y especialmente del incendio.
Así que, ¿quién querría eso? ¿A quién beneficia tu locura? ¿La destrucción del País de las Maravillas es mi destrucción? Así es. Yo lo he puesto en marcha y yo puedo descarrilarlo. Esto me viene bien, no estoy loca. Yo no maté a mi familia. Estoy bien, no estoy loca, soy inocente. Yo no soy culpable. ¿Qué ocurre? ¿Qué haces? Hay que detener ese daño, pero aún hay más. Tu visión oculta una tragedia. La absoluta verdad que vas buscando te evita. ¡Por ti no miras lo que te rodea! Cago en la puta, nos hemos metido en su boca. No hay ningún método en esta locura. En mi opinión profesional, la locura es una enfermedad que se puede tratar, pero quizá no en este caso. La autoridad está para ser respetada, o de lo contrario, derrocada. Quien bien te quiere, te hará llorar, como se suele decir. Ese es mi método, pero ella está loca de atar, pobrecilla. Lo peor ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Olvídalo, Alice. Olvídalo. Pues vamos al capítulo 5, va. No distingues la realidad de la ficción. ¿Recuerdas tu último viaje? Un elefante no olvida dónde deja su trompa. Cuando se viaja en tren, la maleta, nunca más grande que tu cabeza. Quizá me equivoque, Su Excelencia, pero lo dudo. Bajo este camino de cieno primigenio y aceras... Efectivamente, doctor. Necesita ayuda, sin duda. Quiero decir... ¡qué calor hace aquí dentro! Quiero decir... Es imprecisa y no ayuda en nada. Oh, no, no, no ayuda. Yo digo humillación. Apruebo la alta y vuelve como la moneda falsa. Mi reputación por los suelos. La gente habla. Soy viejo. Y he tirado la toalla. ¿No lo ves? Lealtad. Nunca se huye de casa. Quédate, Alice. Siéntate. ¿Qué pollas? Lo vamos a dejar aquí, chicos, porque esto se está volviendo cada vez más loco y volvemos en el capítulo 5. Hola, muy buenas a todos, chicos, estamos en el capítulo 5, todo está cada vez más loco. Bueno, ya podéis ver a Alicia, o sea, de repente, pam, estamos en un psiquiátrico. Nos han atado. Y no sé, esto me está volviendo cada vez, o sea, me estoy volviendo loco yo, porque... A la hija de puta lo va a cerrar el pavo ese que es. Ahora se sabe que fue él quien. Quien mató a tu hermana. Intentó matarlos a todas. Quise ir al conejo. Sí, hay que seguir al conejo. Siempre hay que seguir al conejo. O al gato. ¿No es como se llame del pabellón de los idiotas? Sí, es Alice, la valiosa lunática del tío. El instrumental es dantesco, pero un agujero en la cabeza alivia los problemas. Es lo que necesita tu piedra de la locura. Quizá también para la epilepsia. Debes estar tan enferma como esos que oigo de los que te quejas. Hostia. Tío, ¿ahora estamos con su mente? Joder, esto, todo esto es muy loco. ¿Aquí qué hay? Joder. Sangría. Algunas condiciones mentales se alivian mediante sangrías. El doctor cree que no son eficaces con tus síntomas, pero estoy agotada y estas sanguijuelas necesitan trabajar. Un buen puñado, enfermera. Déjeme ponérselas. No, yo, que le duela. Son las sanguijuelas. Entonces el tren en realidad no era tren, o sea.
Dios, cada vez tengo ganas de ver el final. Lo sé. ¿Dónde está arriba y dónde está abajo? Lo iba a decir yo. Tus oraciones. No interrumpas, si no puedo. ¿Vas al lavabo? Exasperante. Sí lo eres, pero ¿qué soy yo? Te voy a dar... ¿Un regalo? No deberías, no tengo nada para ti. Discrepo de su enorme culo, su santeidad. Es el peine de un timón, una catacumba. Vamos, Alice. ¿No me merezco el mismo honor y obediencia que la reina? ¿Eso es pedir mucho? Quiero lo que ella quería. Debes ceder un poco. Negocia los tentáculos para el tren. Este viaje es mucho mejor. Es eso, o volver a Radiance. Jamás una palabra amable o una recompensa por los servicios prestados. ¿No me merezco un poco de suerte? No me fastidies. Después de lo que hice y me debes, dijo yo, te saqué del psiquiátrico. Ahora volverás por voluntad propia. Se lo dije a tu madre, querida. Eres una niña terca y distante, demasiado metida en tu mundo. Una mujercita necesita salir de su país de las maravillas. El mundo real no es tan maravilloso. Tendrás que crecer y quizás seguir recibiendo cuidados un tiempo. Pareces bastante decente, pero las apariencias engañan. Te había tomado por una persona violenta e inestable. No puedo decir que me sorprenda que hayas vuelto a ingresar en el psiquiátrico. Te vendrá bien una larga estancia bajo supervisión. Joder. Joder. ¿Y ahora dónde se supone que estamos? Eso es pedir mucho. Quiero lo que ella quería. Hay que ir de luz en luz, supongo. Ayúdanos, Alice. Necesitamos tu ayuda. No nos abandones. Otra vez. No nos ignores. ¿Por qué sufres? La tiranía de la reina es solo un recuerdo. No tiene poder sobre ti, ¿verdad? Nuestros enemigos vienen y van. Pero ahora reina un nuevo mal. Y esta demoníaca malevolencia ha eclipsado al de la reina. Casa de muñecas. ¿Cómo mola el vestidito? Bueno, se ve que vamos a tener que seguir aquí.